¿Qué tal, gente bonita de YouTube? El día de hoy les voy a hablar sobre La Bella Durmiente de 1959. La historia contada por Disney es el 16º largometraje animado, basada en el cuento de hadas homónimo. Y este tipo de cuentos no hay uno que sea oficial, sino que como fueron cuentos basados en la tradición oral, se fue contando de generación en generación hasta que los hermanos Grimm y otros que vamos a ver más adelante tomaron esta historia y la pasaron en lo que es La Bella Durmiente de 1959. Pero hay otros cuentos similares, incluso con diferentes nombres. Veamos. Veamos los personajes de La Bella Durmiente de 1959. Maneja buenos personajes. Está la Bella Durmiente, que es Aurora o Rosa, como la hacen llamar después para encubrirla. Maléfica, ese personaje lo tomaron en el 2014 para que la actriz Angelina Jolie realizara una película, muy buena por cierto. El Príncipe Felipe, Flora y Fauna y Primavera, el Rey Estefan y el Rey Humberto. También esta película maneja buenos paisajes, parecieran vidrieras en movimiento, con detalles y colores llamativos muy estéticos. Es un deleite visual. ¿Y de la música? Ay, mi gente, ¿qué les digo de la música? No hacen nada pesada las canciones. Hay una incógnita que tengo de esta película. No sé si ustedes también se los pregunten. ¿Cómo demonios consiguieron Flora, Fauna y Primavera criar a Rosa, si no sabían hacer nada, pero nada sin ayuda de la magia? Lo dejaron más que visto en la escena donde intentan hacer el vestido, arreglar la casa y hacer el pastel. Nada más hacen puras tarugadas. La intención es lo que cuenta, lo sé, pero al final no hacen nada, tienen que usar la magia. De hecho, por eso los descubre el cuervo. Esta película, emitiendo eso, es tan cool que yo propongo que deberían de pasarla de nuevo en la pantalla grande, ya que en 1959 la mayoría de nosotros no había nacido. Bueno, sí, nuestros papás ese sí, ¿verdad? Pero sería una gran idea. Es muy importante también que cuando la vean en el idioma original en que fue traducido a México, porque estoy hablando de la película que ha sido exhibida en México. Yo la vi en VHS y después en DVD, pero en DVDs que se basaban en el VHS, porque en el original que hicieron para DVD no son los mismos personajes los que hablan y los que cantan, entonces las voces no son las mismas y los diálogos tampoco, y sí se aprecia el cambio, en especial si ya la habíamos visto antes. No sé si será por afán de que nos trae recuerdos de la infancia y la programación neurolingüística y todo eso, pero sí pierde un poco de magia si la ven en el doblaje actual. Yo les aconsejo que la busquen, en especial si son nuevas generaciones de los 2000 para acá y no la han visto, que la busquen en el doblaje original, como fue la película cuando la hicieron en español, totalmente. Es una película que tiene también romanticismo, humor, aventura, suspenso y terror. Es 100% está garantizada su diversión por su. Toda la película tiene un buen argumento y está bien contado de principio a fin. Esta película de La Bella Durmiente de 1959, en su idioma original pasado a México, es toda una joya. Tiene todo, tiene muy buena fantasía, muy buena ilusión, muy buena magia, lo que logra transmitir. ¿Qué más pueden pedir en una película? Es perfecta. Véanla y comentan acá abajo, en especial si no la han visto, qué piensan de ella. Paz y comprensión, suscríbanse. Adiós, fanáticos.